Aquí estás por fin. Veo que has encontrado el fragmento del emblema del equilibrio. Esto te será aún de más ayuda si puedes encontrar los otros tres. Ahora, si te parece... Sí, prosigamos con nuestra conversación, pero en términos ligeramente diferentes. Ahora, ¿qué tienes que contarme, Moebius? ¡No puedes matarme! Ambos sabemos que no es así como o cuando muero. Matarte no es lo único que puedo hacerte. Tus fantasías de cumplir las absurdas profecías de los vampiros han distorsionado tu buen juicio. Y Raziel no es lo que tú piensas. ¿Te atreves a imaginar lo que yo pienso? Así que has impedido que el alma de Raziel entre en la secadora. ¿De veras crees que con esto has sentido tu destino? ¿O el suyo? ¿O el de la misma Nosgoth? Tus manipulaciones son patéticas. Pero Raziel conserva su libre albedrío. Y eso es lo que te asusta, ¿eh, Moebius? No puedes ver su camino, así que no puedes controlarlo. Ni tampoco tú. Es verdad. Raziel es inescrutable para nosotros, pero vemos las consecuencias de sus posibles acciones y todos los caminos que puede escoger conducen al mismo resultado. Te matará a Cain. Al perdonar a Raziel, has escrito tu propia sentencia de muerte. Todavía no has contestado lo que vine a preguntarte. ¿Dónde está Raziel? No está en el sentido estricto aquí. No en este momento. No pongas a prueba mi paciencia, Moebius. ¿Qué has hecho con él? Está retenido. Con el tiempo, quizás sea seguro liberarle. Su destino debe completarse. Entrará en la espada. Pero hasta entonces es peligroso. Mucho más de lo que puedas imaginar. ¿Y cuál es tu prueba incontestable? Las respuestas están claras si sabes dónde buscar. Ve al oeste de los pilares. Allí encontrarás un testimonio inscrito en la piedra. Pero las piedras también pueden mentir. Llama. Emblema del equilibrio. Los pilares de Nosgoth se veían prístinos en el horizonte. Al oeste, encontraría la iluminación que Moebius creía que me faltaba. Tenía que haber una forma de escapar del mundo espiritual sin la ayuda que mi amo se había complacido en negarme. Solo en el reino material tendría una oportunidad de encontrar mi destino o de cambiarlo. No!
la cripta, descubrí gases etéreos que emanaban del cadáver en descomposición de su interior. Al acercarme, noté un característico tirón espiritual. Cuanto más me acercaba, más se intensificaba el tirón. Al final no fue tan difícil. Me proyecté al interior de aquella tumba y me encontré renacido en el mundo material. Era un cuerpo odioso. Pero con un esfuerzo de voluntad, eso también podía cambiar. Aquellas gárgolas reaccionaron al acercarme, provocando el cierre de la puerta. Tenía que encontrar la manera de acercarme a la puerta sin ser observado. Que no quiere ni acercarse. Esos pilares están embrujados. ¿Embrujados? Escuché la voz de una mujer hablando y quejándose. Y allí no había nadie. Con la de vampiros que habrás matado y no puedes hacer frente a un fantasma. Sabía quiénes eran. Cazadores de vampiros que rastreaban la zona para destruir a los que una vez fueron mi estirpe. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Un vampiro o un demonio? ¿Dónde? Aquí. ¡A por él! ¡Rápido! ¡Sin piedad! Ellos eran los cazadores de Moebius, mercenarios alistados en su cruzada para exterminar a los vampiros. Su insignia era inconfundible, pero esto significaba que había estado cautivo en el inframundo durante siglos. Había perdido 500 años. Entonces supe quién era el fantasma que vagaba por los pilares. Ariel, el espectro de la asesinada guardiana del equilibrio. Quizá ella podría proporcionarme las respuestas que necesitaba, pero primero tendría que encontrar la forma de salir de este cementerio. En la fachada de este templo se adivinaba un antiguo origen vampírico, pues ostentaba el signo de la segadora y la marca del símbolo elemental de la oscuridad. Tal vez el misterio de la segadora podría resolverse en su interior, pero el edificio estaba demasiado alto como para alcanzarlo. Una antigua puerta, sellada por los poderes de la luz y la oscuridad, bloqueaba el camino hasta los pilares. Para dejar este lugar y proseguir mi viaje, tendría que encontrar los medios para abrirla. ¡Héroe caído!
¿Qué es esto? ¿Cómo es que me conoces? Raziel, ¿qué eres? ¿Por qué debería conocer tu nombre? No eres nada. Parecía que mi método para entrar en el reino físico no era del todo original. Pero ¿de dónde venían aquellos seres? ¡Corre, pequeño Raziel! Escudo ornamental. Ah.